Hola otra vez aquí Soki, ahora les traigo un gameplay de dominación en el mapa Fire Range con arma Galil silenciada y mis perks son Flat Jacket, Slide of Hand y Táctico Más Pro. Es el chaleco antibalas, precipitación y la máscara táctica. En este juego hice como 56 a 4 por ahí. Oh, ya no me acuerdo. Pero lo van a ver al final del video. Como pueden ver aquí vengo a ayudarle a mi amigo a capturar la bandera. Que un tip que que les puedo dar es que siempre vayan por la bandera B. No importa qué, pero siempre vayan por la bandera B. Y como les dije el video pasado, hice una pregunta que cuál era su clase favorita. Y escogí un comentario que era, parece que Mr. Pollo 1980, que su clase es AK-47 for you, con Rapid Fire, Scavenger, Slide of Hand y Maratón. Gracias otra vez por comentar en el video cuál era su clase favorita. Y no tengo una manera especial para agarrar un comentario, nomás agarro el que sea. Y pues, ¿qué más quería decir? Oh, sí, fui Rambo en ese juego, me sentía Rambo. Cuando me pongo la Galil y el licenciador, es que tan, ahora sí las cosas ya se agarraron en serio las cosas. No quiero esas jugadillas de Ghost y toda la cosa. En ese juego me dediqué más a hacer rushing cuando tenía, no sé, Blackbird. Siempre cuando tengas el Blackbird tienes que atacar al enemigo. Entre más lo encierres en su spawn, más vas a agarrar más matadas, porque ellos van a seguir apareciendo en su spawn y ustedes nada más lo van a estar cubriendo alrededor. Asegúrense que no se vayan a su spawn, porque si no van a aparecer ya en otro lado. Pero si se ponen alrededor de su spawn, ellos no van a poder salir de ahí y es garantizado que ganes el juego. Lo primero que debes de hacer cuando estés jugando Domination, ya dije, dejar que tus amigos vayan por la A o la C, la que sea que tengas, y tú rápidamente con otros dos amigos, o tú y otro amigo, ve y avienta granadas a su spawn, a su bandera y flash, para que se tarden para venir a la bandera, a la B, y así te va a dar tiempo para que tú puedas agarrar la B. No les recomiendo que vayan en medio, que estén como ahorita. No les recomiendo que vayan por la B, porque ya hay mucha acción en el medio. El primero que agarra la B está seguro de tenerla por más de un minuto, porque ya después muchos van a estar en el medio, va mucha acción y no vas a poder agarrarla. Como aquí, miren, aquí dije, voy a estar agresivo, hey, te mato, te mato, te mato. Dije, me voy, porque me van a matar. Dije, no, regreso, quiero otra matada, agarro a este papá que viene por aquí, digo, ahí está dando un fuego y me voy mejor porque me van a agarrar, y me asomo poquito y agarro el de arriba y me mata, y que está ahí tiradito abajo. Así son las cosas. Ya cuando ellos saben dónde estás, van a estar campeando, esperar que te asomes. Y ese era mi ¿cómo se llama? Mi error de estarme ahí. Siempre cuando mates a uno o a tres enemigos en el mismo lugar, es mejor irse de ese lugar, porque tu enemigo ya va a saber dónde estás y te va a estar esperando que nada más hagas un error para que te maten. Aquí vamos a ver cuántos minutos llevamos. Deja ver. Ok, vamos casi en el 4. ¿Qué más? A ver. Aquí miren. Le disparo a este. No lo puedo matar. Mi amigo me ayuda. ¡Ey, compa, ayúdame, ayúdame! Y me agarro mi Blackbird. Y pues veo que están haciendo spawn del otro lado. Me espero aquí arribita. No me ven. Y empiezo a disparar como loco. No alcanzo de matar a nadie. Pero veo que están apareciendo allá. Me espero un poquito aquí. No sé si se sepan este espacio de aquí, pero es muy bueno para que no, nada más te vean la cabeza. Puedes agarrar muchos. Y puedes agarrar la bandera de ahí. Aquí se me acabaron las balas. Veo que se sale corriendo para allá. Y veo uno que viene aquí por el medio. Y toma, papá, cáigase de miedo. Aquí agarro la AUG. Una arma muy buena.
me ayudó mucho en este juego. Como ven, ahorita voy a su spawn. Ya estamos dos acá en su spawn. Así que van a estar apareciendo en otro lado. Y miren esto, miren esto. Aquí disparo, mato a este ghost. Agarro mis perros. Se me acaban las balas, no sé qué hacer. Y toma, papá. Una flash en la mera cabeza para que se muera. Ah, me dio risa cuando la agarré y dije, ah, se me acabaron las balas y no sabía qué hacer. Lo descalabro con una flash. Aquí me le tiro a este. Veo que están apareciendo de aquel lado, a mi derecha. Y pues no me quiero arriesgar porque ya tengo un Q-Stick, no quiero que me lo quiten. Aquí veo a este que va para adentro. Lo que les recomiendo es, si ven a uno que va corriendo para un lugar, no lo persigan porque los van a matar, porque van a ser sus amigos. No lo persigan, déjalo que se vaya. Otras personas vas a buscar a otras personas mejor en vez del que va corriendo, porque no es muy buena idea que vayas persiguiendo al que vaya corriendo. Y si se acuerdan que hice una pregunta el video pasado, voy a hacer otra. Pero primero, como mira, ahorita van a ver, ahorita va a empezar la acción. Aquí estamos en su spawn. Sale uno a dar una asistencia. Veo que uno está arriba con mi táctico más. No me hace nada, mato a otro. Aquí mi perrito va persiguiendo este. ¡Ey, cálmate, cálmate! Agarro el double kill. Agarro la otra pistola de oro. Veo que uno me está disparando de atrás. Agarro esa asistencia, que uno está aquí, que no se quiere salir. ¡Ey, no me dispares! Dice. Aquí agarro este que está en la esquinita. ¡Ey, camper! ¿Qué haces? ¿Qué haces, compa? Lo agarro de volada, lo saco. Con mi táctico más paso por el Nova Gas. Aquí está uno de camper. Toma, papá, en las meras nalgas, en las meras piernas para que se les quebren. Con mi cuerno de chivo. Aquí trato de agarrar mi chopper y ojalá que les guste la canción. I talk shit like nothing's ever gonna happen, cause none of y'all ain't never made a nickel off rapping. Haters, welcome back, and if we haven't had the chance, here's a suck my motherfucking dick in advance. Matt, you watch your right mind for that white on white crime. Me lo bajaron de volada, no sé por qué. Nada más agarré como 3 matadas. Y uno de mi equipo que lo agarró como 20 matadas con el chopper. Yo nomás pude agarrar 3. Aquí, como ven, vengo otra vez su spawn. Agarrando bandera y matando. Quitándoles cabezas, piernas, brazos, ojos. Aquí vi uno que viene por aquí. Ey, ey, compa, no te me. ¿Crees que me vas a ganar? No. Aquí vi uno que está aquí abajito. Toma, papaya. Aquí vi uno arriba. Brinquito. Ándele, brinquito de ranita. Pues es obvio que vamos a ganar aquí. Ya íbamos empatados hace rato, pero con todos los Q-Sticks que agarramos, ya agarramos una ventaja de como de 70 puntos. Aquí agarro a este que va acá. Están en su spawn, yo estoy en su spawn. Estoy esperando que ellos salgan para yo poderlos agarrarlos. Pueden ver que no me... Si veo uno, no voy de volar a matarlo. Espero que salga de su espacio. Aquí agarro a estos dos. Y un Camper Ghost me agarra por detrás. Camper Ghost. Ok, ya va la pregunta. ¿Cuál es su perk favorito? Por favor, dejen un comentario abajo. ¿Cuál es su perk favorito? Y escojo uno para que ponerlo en el video. Y básicamente ya se acabó el video. No, parece que no voy a matar a nadie más. Ni me van a matar. Y pues le adelanté para que no se aburrieran. Y si les gustó, por favor denle like. Y si apenas están viendo este video, por favor suscríbanse, que más videos por venir. Gracias.